hacia el futuro, digamos, del espacio urbano, de las ciudades, del planeta, porque, o sea, y una conciencia medioambiental en el espacio urbano. Entonces, como, o sea, los arquitectos o los urbanistas o los paisajistas, los botánicos y la gente común también, o sea, viene para, pues, ver que realmente alguien logró, Stefano Boeri, logró hacer un bosque vertical, o sea, un lugar donde la gente puede vivir y puede tener la biodiversidad en el mismo lugar. Una manera de incorporar todos estos espacios vegetales en la arquitectura colombiana, más que todo en lugares donde hay déficit de parques, en donde hay déficit de zonas verdes, para pues poder implementarlo en mis proyectos. Invitar a todos, a todas las personas, a todos los estudiantes, a toda Bogotá y más que Bogotá, a visitar esta muestra, Una mirada al bosque vertical, de Stefano Boeri, curada, y las fotografías por mí, Laura Sionzi, y la estructura y la instalación de Antonio Gemayel.